él, cuando él habla, hay que tener mucho cuidado y mucho oído a lo que dice, porque la tira dura y curvera. El Torito. Otro. Otro, Boca Peña Floja. Suazo. Otro, Boca Floja. No, ese Peña Suazo es Lili. Lili. Hipólito. Ah, no, no, es cantante. No, no, es cantante. Ah, ok. Es cantante. El Greñudo. Es Colcua. Sergio Vargas. Sergio Vargas. Mía. En un momento lanzó una indirecta a la música urbana. No me lo haga. Ay, pobre. A través de sus redes sociales. ¿Se creen? Quiero leerlo. Aquí está. Dice que parte de la decadencia del merengue o la mala situación actual del merengue es que es un género difícil de interpretar. Es verdad. Y que los músicos actuales prefieren hacer música como la música urbana, que no lleva tanto trabajo. ¿Entendieron? Dice él. O sea, está tirando una puya fuerte diciendo prácticamente que es música basura, es lo que yo entiendo. Sí, es que yo no lo veo así porque es complicado, igual, es música, hay que trabajarla en un estudio, hay que masterizarla, hay que mezclar, y que el productor musical, el DJ que mezcla esto, tiene que tener buenos arreglos para traer un trabajo ya tener... bien terminado como tal. Mira, vamos a repetir para específicamente que... lo sí. que dijo, dale. Dice aquí. El gran problema que atraviesa el merengue hoy día no es solo la falta de difusión, también se le suma que no es fácil cantarlo y tocarlo bien. Nuestros músicos prefieren irse por otros géneros que no dependan tanto del esfuerzo para ejecutarlo. ¿Se entendió? ¿Debió decir algún problema? ¿Algún problema? No, pero es lo que está diciendo, que sí, que el merengue que ellos hacen, o sea, sí merece esfuerzo y sí ellos tienen que hacer un esfuerzo para ejecutarlo, para producirlo, mientras que el otro género es más fácil. Ahora, pero yo no estoy de acuerdo con él. No a todos le puedo decir esto porque Vaquero tiene una banda. Don Miguelo tiene una banda. Marvin está usando banda también. Okay. O sea, y es mucho más complicado porque para ellos, el que no está acostumbrado, quizá como Marvin, tiene que grabar sus temas ahora en vivo con la lo banda. Lo que pasa, José Ángel, es que hay la percepción de que la mayoría de artistas urbanos que se pegan, y de hecho con pasa DJ, eso. Hace música sí, basura. No, con una pista que encuentran en el mismo correcto, YouTube. Correcto, es muy fácil de realizar. No, si no, pero también. Así, si es así, sí. Mi respeto para DJ Sammy, Nintendo de Nintendo, entre otros, y Draco, que trabaja y produce música para los cubanos. Para todo el mundo, el que le sirva el sombrero, que se lo ponga. Hasta Nico, pero él fue específico. Nico, el productor. Nuestros jóvenes músicos prefieren irse por otros géneros que no demandan tanto esfuerzo para ejecutarlo. ¿Se entendió? Sí, él siempre dice algún problema. Pero él siempre tiene que buscar algo. Él subió ese mensaje. Cuando tenía 16 años. Esta imagen está frisada, pero en realidad es un video. No, porque es extraño verlo sin pelo. Esta imagen cuando era joven, porque esto tiene un mensaje intrínseco. Esto está diciendo cuando él era joven, lo talentoso que era, el esfuerzo que tenía, la música que se hacía en ese tiempo. Y ese tipo de cosas, comparando, porque está hablando de los jóvenes. Ahora, te voy a decir algo. Desde esa época que Sergio estaba así, nos sacó una nueva canción, mi amor. Ay, no, vente conmigo, Manu. No. En serio, esa, la de antes. Esa también es vieja. Ahora, okay. Ahora, Sergio, si tú eres perra de verdad, saca una nueva canción, haz un nuevo merengue moderno y demuestra que actualmente dile, sí se puede hacer merengue. Porque tú vives de los merengues de antaño, mi amor. No, ahí, de las de antes o de las de ahora. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Que haga cosas nuevas y deje de criticar. De antes o de ahora. Por ahí, un par de gente ya sofocado.